Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videojuego, White Shadows. ¿Qué es White Shadows? Aparte de la estética en blanco y negro, tonos grises y ciertas sombras que estamos viendo, antes de comenzar la partida, que empezamos justo aquí, pues os leo lo que dice el Tito Steam sobre el tema. Los lobos están mirando, aventúrate a través de una distopía cautivadora pero brutal, donde nuestra joven aventurera Raven Gell viajará a través de las alturas más brillantes de esta enorme ciudad y se adentrará en sus profundidades más oscuras en su peligroso viaje de descubrimiento y búsqueda de su destino, donde la esperanza parece escasear. Es un juego lanzado el 7 de diciembre de 2021, desarrollado por Monocle, editado por Thunderful Publishing y Mix Vision. No está en español, es para un jugador únicamente, compatibilidad total con mando, y poco más os puedo comentar, salvo que vamos a probarlo, vamos a darle caña porque la estética me parece brutal. Es un juego que tiene muy buena pinta, es una aventura indie que yo creo que nos va a enamorar, nos va a gustar, y nada más. Pero antes de todo eso, ¡vamos con la intro! Y aquí estamos ya. ¿Se puede mover con la cruceta? No, el salto es el típico, va como un poco lentico, no tenemos más cosas que podemos hacer de momento. No sé si me caeré. Ah, no me caigo. Es brutal el escenario. Es bastante bonito. Y claro, son los típicos que te van enfocando las cámaras de manera distinta. Vamos a ver, que vamos a acabar resbalando por aquí. No es un juego donde se vea muchísimo, ¿no? En ocasiones va a haber claroscuros, sombras, etcétera, pero es lo que mora. Raven's Guilty. Pues Raven's Guilty. Ya os digo que aunque no esté en español no va a haber una gran conversación, es un juego que más o menos te narra, te cuenta, te va dejando ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Que es básicamente, fundamentalmente visual. GTH. Light. Life. ¡No, tío! Madre mía, qué susto me he llevado. Podemos subir, ¿no? ¿De qué botón corres? De momento no corre, no. Va así el tío. ¡No! Madre mía, son puzzles todo, ¿eh? Básicamente son puzzles. Vale, hay un botón del que puedo agarrar las cosas. Supongo que para subirme. Puedo mover esto. Pero la cuestión es, ¿yo llego aquí arriba? No, tengo que empujarlo. En vez de traerlo para acá, tengo que empujarlo. Lo tengo prácticamente claro. Tampoco es que pueda hacer gran cosa, ¿no? Vale, hay un hueco por ahí. Venga, empújalo, 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 muchacho. Raven Gell. Así que es muchacha. Es una niña cuervo. Vale, ya podemos continuar con la aventura. ¿Oís, no? Los típicos sonidos eléctricos de un mundo, pues, que veis que básicamente es tecnología, todo lo que estamos viendo. Son tuberías, luces, sombras, etcétera. Vale. Vale. Espera. A ver qué podemos hacer. O por dónde puedo trepar, o por dónde me puedo subir. ¿Qué podemos hacer para avanzar, muchacho? ¿Me tengo que llevar la caja esta? Llévatela. ¿Y de esto va este título? Bueno, por lo menos se agradece que la caja va sola, porque si no podíamos tardar, pues no sé. Digamos que nos dan las navidades, que no quedan mucho, chicos. ¿Qué estáis pensando para las navidades? Espero que cosas chulas. Y que os portéis muy bien y que tengáis buenos regalos, aunque la mayoría somos adultos, somos bastante mayores. Quiero decir que esas ilusiones y esas cosas pues ya no las tenemos tanto y a veces ya no se portan tan bien con nosotros en Navidad. Pero bueno, es época de esparcimiento, de júbilo, como se suele decir, de descanso para muchos. Ojalá para todos. Unos cuantos días tranquilos, ¿no? Aunque a veces el tema de la familia, pues ya sabéis. Baja para allá. ¿Bajará solo? ¿Si suelto? No. Ok. McKay. No veo una mierda. Tengo que darle a otra palanca aquí. Para poder trepar, claro, porque tengo que subirme ahí. A ver, venga. Ahí. Vamos.
Venga. Dámelo todo. Hostias, pero es que claro. Ya sé, ya sé. Ya sé. Creo que ya sé, creo, ¿eh? Mira, ahora subimos esto. Y lo ponemos en medio para colapsarlo. Bajamos. Va a ser más fácil subir. Luego. Pues no va a ser eso. No va a ser eso, ¿no? A lo mejor llegamos de un salto. Y yo pensaba que no. Vamos a probar. Joder, claro que llegamos de un salto. Pues no sé para qué esa caja. Me intriga el juego, ¿no? A vosotros no os intriga. Porque la verdad es que... ¡Jo! Petas. A ver que no veo. Solo le veo los ojines. Es que es muy gracioso porque la verdad es que gráficamente tiene una estética muy característica, ¿no? No es el primer juego de este género que se comporta de esa manera, ¿no? Que además tenemos pues esta típica cualidad, ¿no? Que es lo visual, cómo nos transmite de esa forma. Pero me parece interesante y creo que puede ser un título que os va a gustar a muchos de vosotros. No digo a todos, porque es algo muy específico, pero puede estar bien. Blake Bird. Uf, me da miedo. Vaya rayada. Hostia, cómo mola eso. Vale, venga, vamos a subir por aquí. Creo que me he subido por el lado incorrecto. ¿Podré girar? Claro que me he subido por el lado incorrecto, pero no puedo girar. Y si salto desde aquí, igual me abro la cabeza. Vamos. Sube. Sube, Raven Girl. La niña cuervo, la chica cuervo. Se le ve ahí que lleva coletica, pero tiene cabeza de cuervo, pico de cuervo, pero no tiene cuerpo de cuervo, por eso chica. Bueno, ya fuera de bromas, tonterías absurdas y sin sentido, disparates, etcétera, vamos a seguir disfrutando de este gameplay. Si veis el fondo, tiene muchos matices, ¿no? De los años 50, diría yo, de los anuncios de televisión, etcétera. Y bueno, el diseño del fondo con esos trenes y esas máquinas, ¿no? Y esos, bueno, estas estructuras metálicas, tuberías. Sí, es un poco... Tiene un aire un tanto noir, ¿no? De la época de los 50. Vale, hemos pulsado ahí. ¿Y ahora qué hago? Ok, hay que hacer correr al gorrino. Madre mía, tío. Qué galvana tienes. Ya podías darte un poco más de maña, ¿eh? Tiene pinta de ser un poco baguete. Había que haber puesto un hámster gigante o algo. Muy bien. They deserve it. Al fondo veis un pájaro, parece un loro, un pelícano o algo. Le están dando martillazos. Y el ascensor tiene unos morritos. Tiene una boca. Es muy nua, es muy nua. Pues calificado como platformer de puzzles, puzzle platformer, pues esto es lo que tenemos. Habrá jefes, me imagino. Quiero entender que hay jefes. Ostras, esa música es muy nodo, ¿eh? Los que seáis españoles sabéis lo que digo. Bueno, fijaos. Sabéis que estaba sonando, ¿no? ¡Wow! Madre mía, qué rayada, tío. ¿Me pasarán copy por esto? Pues ya os lo diré después. Vamos, corre. Es un juego un poquito extraño.
Está mirando para el fondo constantemente. Por algo es. Nuestra protagonista sabe más que nosotros. Y ahí van los cerdines, ¿eh? Que van directamente al matadero. Les van a hacer picadillo, carne. Ah, mira cómo los lanzan, tío. Espero no cascar muy pronto. Pero tiene pinta de ser un juego más o menos asumible. Es un poco, pues, for all the publics. TP más 7 o algo así. Madre mía, ese fondo. ¿Qué es esto, tío? Acojonante. Brutalísimo. Ahí he metido un bichito. Mira, me está siguiendo. Me está siguiendo un bichito. Se le iluminan los ojos bastante. Mira qué pollito más bonito. No corras. Me está siguiendo el polluelo. Me cago en... Qué susto, tío. Entretenido, ¿eh? Mira al pollito. Mira al pollito, la que has liado. ¡No! Uf, los saltos van un poco ahí, ¿eh? Había margen, pero no mucho. Por lo menos está bien hecho, ¿eh? Es bastante responsivo. Funciona correctamente. Te hace caso al instante. Eso es bueno. Tiene una buena fluidez. Eso es bueno también. No, tío. No, tío. Tengo que saltar desde aquí. Tengo que llegar, ¿eh? Vaya movida. Se caerá algo. Uf, como me estafe. Eso sí, no sé si será muy largo. Me cago en muchacho. Vamos a... Mira, que me siguen cuatro pollitos. Cuatro pollitos me están siguiendo. Parecen pollitos Driven. Digo, no sé qué he dicho. Bueno, son pollitos de cuervo. ¿Me agacho de algún botón? ¿Tengo que ir por arriba? Debería poder pasar agachado, ¿no? Nada, pues con la frente que doy, ¿eh? Me ha hecho caso ya, es con el B. ¡Vamos! Si pueden los pollitos, puedo yo. ¡Ostras! Se ha caído uno, pobrecico. Nos hemos quedado con tres pollos, ¿eh? Me encanta cómo pillan y todo. Tonight is for... For living la vida loca. Are you afraid of the darkness? ¿Estás asustado? ¿Te asusta la oscuridad? Y son un montón de cuervos. ¿Qué pasa? ¿Que somos los malos? ¿Los cerditos son...? Una luz ilumina cada día. La vida es... la luz es vida. O sea, es un anuncio, tíos. Acojonante, nos acaban de meter un anuncio así por la cara. Mola, mola. Sí, es un aire un poco así. De antes. Vamos a coger la palanca, vamos a encender esto. Y digo yo que esto se moverá. O hará algo. Esto es un timón, ¿no? Pues venga. Vete girando. El ministro de la luz pone ahí. Y para el lado contrario... Ah, leches, que tengo que poner esto señalando para algún lado en concreto. Y tiene que haber alguna pista en algún lado. Hay que encenderlas todas. ¡Claro, es el tema! Vale, entendí el puzzle. Quizá un poco tarde, pero lo entendí. Giramos aquí. Tres. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Dos. No va a ser muy complicado.
Lo que pasa es que ensayo error. Uno. ¡Vale! Al revés. Al revés otra vez. Hay que darle otro para encender las tres que faltan. ¿Es de este lado? Otro más para allá. Ese arriba y las tres de abajo. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Eso por no memorizar. Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Powered by the Ministry of Light. Como mola. Está muy bien cómo son las animaciones de los mecanismos y todo. Está bastante chulo. Madre mía, que nos hemos dado la vuelta. Nos estaremos agarrando bien, ¿no? Digo yo. A ver a dónde nos lleva. Ministerio de Luz. O ministro, el ministro de la luz. Welcome to Fan World. Una experiencia diferente, bastante, bastante notable, ¿eh? G-Glow, la bebida de los campeones. No sé qué mierda es este mundo, pero la verdad es que pinta brutal. Porque es cierto que es como muy extraño, ¿no? Acabas de intentar ponerlo en contexto, no terminas de hacerlo. Ya caímos. Bien, pues hay unas cadenas para allá y por aquí pues hay un camino para seguir avanzando. Supongo, las cadenas igual no servirán para nada. ¿No parece? Sí. Ostras. Lo que pasa que... The Founder 6, el fundador dice, bebe G-Glow. Pues bebe G-Glow. Ea, es por aquí. Se llega a caer, ¿eh? Y nos da un algo. Vamos, así no hay que andar subiendo escaleras ni nada, apenas. Tardamos un poquito menos. Bueno, pues... Original, muy original. Lo único que las voces pues no las oís en español. Pero, ¿qué es lo que pasa por aquí? ¿Puedo bajar? Agarrándome. Es que parece que como que pegaba calambre esto, ¿no? Madre mía, G-Glow. Baja un poco más. Uf. Mother. And father. G-Glow. La bebida del futuro, chicos. Power drink. Brilla. Bright low batteries. Joder, qué bueno. Nada, pues es un juego típico que te va a enamorar por lo visual. Unos pocos puzzles. No sé si llegarán a ser muy complicados. Acabamos de empezar el juego, como quien dice. Pulgares arriba. Pulgares arriba, chicos, ya sabéis. Que Maloney se pone muy contento. Ya conocéis la frase, ¿no? Hostia, espérate a ver dónde tengo que tirar. Si me tengo que bajar alguno de estos. Vamos, vamos, vamos. Voy a probar, ¿eh? A ver si por aquí es por donde había que ir. Pues sí. Pues sí. Lo que no sé si eso me daré con ello en la cabeza o no. Vale, está en otro plano. A veces cuesta un poco, ¿eh? Pero bueno, pues eso. Juego de habilidad. Y pequeños puzzles con un entorno visual muy característico, muy noir, muy de los años 50. Interesante. Y hay que darse mañana, o sea que luego esto lo perdamos y haya que volver a tirarse. ¿Verdad? ¡Pollitos! Mira dónde estaban. Os echaba de menos ya. Campeónides. ¿A qué me tengo que tirar? Joder, baja por las escaleras, prima. ¡Ostras! Me reventaron. Claro, no me fijé yo en el tren. Anda, que también menudos sitios para pasar el tren, ¿eh? Vamos a dejar que pase. Y nos vamos a dar maña para correr al otro lado, rápido. No pensé que moriría tan pronto. Vamos, vamos, que viene. Baja.
Low batteries. Sí, sí, las baterías me las han descargado a mí. ¿Qué viene? Well, light bat per day. Lo dicen ahí como... ¡Buah, maravilloso! ¡Increíble! Vamos a dejar que baje. Anda, que menudo sitios para pasar el tren, ¿eh? Esto va a ser lo más complicado porque va a hacer falta más tiempo. Bueno, venga, ya está. ¡Uf! Por poquito, ¿eh? ¿Qué es esto? Es una escotilla, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Vamos con los pollitos para allá y luego bajamos. Que igual hay que encender algo. Vamos a tirar de la palanca. ¡Vamos! Ese puzzle va a ser... jodidillo. No hace nada esto. Igual más adelante hay que hacer alguna cosita. De momento, la trampilla. No hay más que se pueda hacer. Así que vamos a bajar por aquí. ¡Hay cajas con pollitos! Vamos a empujarla. Vamos a tirarla al suelo para liberar los polluelos. Digo yo que funcionará así. Aparte de que con el peso de los pollos, claro, encendemos la luz. Y una vez que hay electricidad, pues podemos hacer la conexión. Pero mira que me había hecho un poco la idea de que eso ya estaba y que aquí sería otro camino. Como que era algo opcional, pero no. No, no lo era. Ya está eso corriendo. Perfecto. Y aquí está el pollito esperándome para que yo le dé caña. ¡Pollete! Ah, mira, de ahí no se mueve. Okay. Ya hemos encendido de medio. Ahora que tengo que poner el pollo aquí o me tengo que poner yo aquí. ¡Ostras! Y ahora hago que gire eso. ¡Ah! Lo he entendido. Los puzzles son un poco más putillas de lo que parecía, ¿eh? Hay que ponerlos todos en orden. ¿Ahora? ¡Madre mía! Con el puzzle. Vale, venga, gira, 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 gira. Y ahora. Y ahora le meto un golpe a cada uno de ellos. Oh, tío. Hay que girar un poco este. Al final era más fácil. Ya está, ya está, ya está. Uno, dos, tres. Pollo. Logro desbloqueado. Pobre pollo. Había que dar al pollo, había que matarlo, no había que matarlo. Era necesario. Era un sacrificio necesario, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Muy guapo el título, ¿eh? Me está gustando bastante cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahí pone algo.
Chapter 1, capítulo 1, Plague Bears. Y otro logro. Que no puedo leer ahora, no, no me digáis por qué, pero... Vamos a ver si podemos subir. ¡Que no venga el tren! ¡Ostras! Eso tiene pinchacos, ¿eh? Tiene mala baba, pero bueno, en algún momento tenía que empezar un poco, ¿no? A fastidiar el entorno. ¡Me cago en diez! A que me machaca. ¡Ostras, me he librado! Por poco, ¿eh? Volver a bajar el tren. Me tengo que dar prisa, porque por poquito, 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 poquito... ¡Venga, un poco más abajo! ¡No, tío! Si me agarro después de saltar bastante... pasa pues lo natural, que no tiene fuerzas para agarrarse y fastidiado va. ¿Veis? Tengo que agarrarme justo en el salto. Era algo que tenía que comprobar, chicos. Qué putada, porque así lo veía más fácil. En muchos juegos es factible, este en ese aspecto es mucho más realista. Tengo que agarrarme y jugar un poco al palo, a que me machaquen casi prácticamente y o me aguante. Va a ser de paciencia esto. Pero a veces intento que no sea necesario que sea de paciencia. Ahora viene el tren otra vez. Como me pulan en una de estas. Ahora viene el tren otra vez. Son unos pocos tramos, ¿eh? Hay que tener mala leche. Vamos, 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 porque me va a rozar ese. ¡Uf! Es que lo estaba viendo, majo. ¿Puedo ir por ahí? En el último momento me he caído. Ah, leches, no había visto yo bien. No había visto yo bien. Cuidadito, ¿eh? Que el tren... me jode. Corre, 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 corre. Ya me di cuenta. Vale, ¿por qué? Pero no te podías agachar, hijo mío. Ahora yo no sé los tiempos cómo van. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Agáchate. Agáchate, muchacha. Corre. Salta más rápido. Así corre más. Venga, que viene el tren. Vamos a hacerlo bien porque si no... Venga, venga, venga. Así tendré que poder subir, pero me volverá el tren a enchufar bastante duro. A ver que venga. A ver que venga. Estaba así arrimado. Vamos, salta. Cojonudo. No hay más que trenes por todos sitios. No veo, ¿eh? Tráete. Bring Haven. Por el lado contrario, no, no me cuesta nada, no me cuesta nada. Ojo, ¿eh? Juega mucho con que no ves bien. Vamos. Hay que tirar hacia arriba. Yo pensaba que era hacia los laterales. Súbete.
y nos vamos. Ostras, agáchate. Música típica, ¿eh? Va a meter un copy enorme con ese título. Pero está muy bien. Bueno, las lucecitas, ya verás tú ahora. Que se va a poner esto harto, ¿eh? Cuidadito, a ver si voy a empezar a patinar. Por abajo. Agachadito. ¡Agáchate, muchacha! Espera. Uno. Dos. Que viene más, ¿eh? A ver por dónde el cerdito. Muy satisfactorio. No creo que sea un título largo, porque esos títulos no suelen ser muy largos. Pero sí son experiencias interesantes. A ver ahora que no me voy a caer. No me vaya a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. ¿Dónde me voy a subir? No tengo ni idea. Me voy a matar. Me mato. Ah, no. Que tenía que... No, sí. Que tengo que repetirlo. Tengo que esperar a que pase el tren, joder. Vamos, súbete. ¡Súbete! Madre mía, a la cola iba. Pues otra vez. Agáchate. No he visto por dónde podía yo... No lo vi, ¿eh? Igual me tengo que subir al otro, pero pensé que no. Agáchate, que nos dejamos la cabeza ahí y nos la arrancan. ¡No! ¡Ostras! Y ahora hay que mirar muy bien por dónde me tiro. Ah, amigo, míralo. A este. Pero pensé que no, porque luego los vi como en otro plano diferente. Vaya movida, ¿eh? Vamos a echar un poco para atrás, no sea que tenga que saltar y esquivar algo y me acabe matando. Pero no suficientemente atrás para poder por lo menos saber lo que tengo que... ¿Pero qué dices? Mira cómo sabía yo... Se pone esto... Con esto guay, ¿eh? Vamos, corre. ¡Corre! 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 ¡Nervios! Por poco. Porque casi no anda, ¿eh? Agáchate. ¡No, tío! ¿Qué me estás contando? Me lo está haciendo pasar mal, ¿eh? Viene otro tren. Posiblemente me tenga que tirar a este. Es que lo estoy viendo. Vamos a bajar, ¿eh? ¡Olé! ¡Pulgares arriba! ¡For life! ¡Thumbs up! ¡For life! O nos van a comer. ¡Oh, oh! Vale, ya no me deja moverme. Simplemente es así. Digo, uf, lo que me faltaba. Otro logrito desbloqueado, muchachos.
Battery Maker since, bueno, pues 1914 o 44 o algo. Terminado en 4. Ostras, claro, que tengo que bajar. Pensé que me podía agarrar a aquella. Ostras, ¿y esto? Anda, que te matas por altura, que era mucha altura eso. Espera, a ver, ¿cuánto paisano hay aquí? ¿Y cómo consigo yo escapar de aquí sin que me coman? O no me comen. Vale, simplemente no veo. Igual me pican, ¿eh? Igual tiran a picarme, pero simplemente con correr. Bueno, son Raven Men's, ¿no? Son de los míos. Tengo que esperar a que venga esto. Si me llego a haber tirado, me suicido ya directo. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. A ver, a ver, a ver. ¿No te matas? Ahí no te matas, ¿no? ¡Ostras! Pff, ¡qué mala hostia! Te lo juro, ¿eh? Hay que observar muy bien el entorno en este juego. Si no, olvídate. Y todavía me seguía esto, ¿eh? Otra. Corre, 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 que me... Pensé que me daba tiempo, macho. En cuanto salga la carretilla por ahí. ¿Va a salir? Están giñando. Están giñando, tío. O sea, les ponen a comer. Cagan. No sé. Ostras. La vista, ¿eh? No sé si arriesgarme. No, 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 no. Claro, va todo con la carretilla del fondo. Es un poco Little Nightmares, ¿no? Pero en plan, pues... producción más barata y todo eso. Vamos, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí. Venga, vamos a bajar. Ya está, hemos librado, hemos librado. Es como una especie de granja. Los tienen comiendo. Me he caído. Me he caído, iba a saltar y me he caído. Si no te fijas bien... Claro, están iluminando ahora. Estaba mirando los pollos, pero no estaba mirando que me estaban iluminando. Tengo que saltar desde más abajo. O sea, no puedo... No puedo conseguir algo más de tiempo. Está medidísimo todo. Así que yo dejo que venga, ilumine, tire un poco ya y voy bajando al palito. Luego entre los demás pollos pues no me distinguirá, digo yo. Bueno, porque además... ¡Quitad! ¡Malditos! ¿No puedo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tirar de aquí? Corre, 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 que me ve, que me ve, que me ve, que me ve. Amigo. Y los pollos además se frenan, ¿eh? Vamos, saca eso de ahí. Que me juna. Madre mía, este. Qué gordotos que están, ¿eh? Están bastante tochos. Venga. No se agacha uno del B, se agacha del direccional. Lo que pasa es que se hace raro.
Pero no, es porque es lentico el bicho. Ostras. ¿Y ahora cómo paso por aquí? No puedo. Tengo que meterme por el otro lado. Vale, voy por la parte donde no me pueden observar. No me pueden ver. Vale. Digo, igual liada ya, ¿eh? Lleva huevos. Vale, no estaban cagando. O sea, ¿pero qué me estás contando? Uf, es que hay que ir bastante rápido, ¿eh? Ojo, ojo, que estoy ahí entre dos tierras estas. Estoy ahí, ahí. Ostras. To the limit, ¿eh? Es que no puede ser. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? Vale, ahí al límite. Hay que quedarse al límite. Me va girando. Y que no me pille. Eso es, eso es, eso es. Uf, amigo. Hay que esperar al huevo, ¿eh? A los huevos. Ostras, paisano. No, macho. Es que va muy al palo. Va muy, muy al palo. Ahora te tienes que volver. Quedarte justo en el medio. Es que es por poco, macho. Por muy poquito. Muy ajustado. Pero claro, evidentemente el juego tampoco es tan difícil. Y tendrá una duración... pues no muy larga. El precio se me olvidó comentároslo, pero me parece que eran pues 20 euros y durante la primera semana. Sabéis que siempre con Steam en muchos juegos hace un 20% de descuento por la promoción de salida. Luego ya pues os costará pues eso, esos 20 euros. En vez de pues 16. Creo que está por 16. Si no me equivoco, está por 16. Bueno. Pues seguimos intentando escapar de aquí. O lo que toque. Tiene pinta de que esto se vaya a ir al... Ah, no, vale. Que es que estaba viendo un reloj abajo. Lo estaba oyendo y digo... qué mal me huele a mí esto. Aunque bueno, nunca se sabe, ¿eh? En este juego, pues las cosas pueden ser así, ¿no? ¡Pollete! Anda, míralo. Hay que meterse donde los polletes. A ver, que entre otro. Y bajamos. Vamos. Vamos, pollito. Tengo que aprovechar según baja el pollo. ¿Qué pasa? ¿Que yo peso menos o qué? ¿No me reconocen? Madre mía, que no, como tenga que saltar aquí no veo, ¿eh? Mirad cómo se agarra como puede mientras patina nuestra protagonista, Raven Girl. Es como una granja enorme todo esto. Battery Maker 2000. Qué miedo me ha dado. ¿Por qué saltan los pollos? Ah, haces una batería con los pollos. Haces una batería con los pollos. Entonces hay que ponerlos a todos juntines aquí.
Vale. Venga. Pollitos, seguidme. Bonicos, no os voy a matar, ¿eh? No os voy a matar. Mentira. ¿Ya está? Venga, saltan como yo. Ahora, 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 ahora. Ahí los tengo. Lo siento. Es lo que hay. Va a hacer un cuadradito con ellos para poder saltar por ahí. Han quedado cuatro. Vale, pues ya me han dado mi batería. Ahora lo único. Sacamos esto de su sitio y nos lo llevamos. Así se hacen las baterías, chicos, ¿eh? Solo hay que aplastar unos 20 pollos. ¿Qué pone ahí? Capítulo 2. Like this life. Like this life. No, 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 no. La vida es... digo, la luz es vida. Pues realmente sí. ¡Madre mía! ¡Qué de bichos! ¡Cómo brilla, eh! Voy a tener que sacrificar ahora 200 o más. Mira, mira cómo trepa. Una pasada. Parecen muy simpáticos estos bichetes, ¿eh? Mira, me confundo entre ellos. Se los va cargando, se los cepilla. Pero yo sigo ahí, en medio. Hasta que me quede sin ninguno, claro. Y me acabé follando, forniciando el culo. ¡Pobre! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Pues ahí, matando pollos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rodeadme todos! ¡Vamos! ¡Ostras! No me puedo ni mover, ¿eh? No me puedo ni mover. ¡Madre mía, los pollos! Os juro... Ah, vale, que es que hay que saltar cosas. Hay que darse la suficientemente prisa. Suficiente prisa, pero no demasiada, para que no me... Para que no me mate. Venga, porque cada vez hay menos pollos. Claro. Vale. ¿Me ha disparado? ¿De verdad ha conseguido dispararme? Qué mala fe. Pues corre, mira. Corres así. Y llegas antes. Y cuando quiera dispararme, pues no va a conseguir matarme. Y estoy rodeado de polletes. Ahí. Ostras, el despertador, macho. Corre, corre, corre. Rodéate de pollos. Difícil, ¿eh? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¿Que me estaban llamando por el móvil o qué? Ok. ¿Y ahora qué? ¿Que es una especie de jefe esto? No, vale. Aquí por lo visto jefes no. ¡Madre mía! No me digáis que no os gusta el juego, ¿eh? Original, es original y estoy pensando en varias personas a las que me va a gustar, entre ellos los hermanos del Raccoon del Jock, pero fijísimo, sobre todo, a ver, a Rubén. Me cepillan, ¿no? Vamos a ver, que me sigan los pollos. No vamos a pecar de ansia. Que me vayan empujando. Pero joder, parece que vamos al matadero, ¿no? ¡Ostras, que si vamos al matadero! ¡Sube! Bueno, pero acerque... No, a la picadora. A la picadora que nos hemos ido. Tengo que ir al lado contrario. Los pollos lo que están haciendo es molestarme. Estaba pensando pues en el puzzle anterior, algo parecido con sombras y luces y todo.
todo eso. O tengo que acabar tan rodeado de pollos que a mí no me consigan picar. O coger mucho impulso, correr mucho, correr mucho, correr mucho. No, macho. No hay forma. Tengo que conseguir correr más que ellos. No, pero es que no hay forma de que llegue al final. Ah, espera, espera. Tendré que trepar. Yo también. Soy cojonudo. Tendré que trepar. Vale, logro desbloqueado. Por ahí abajo no era una opción. Yo pensé que habría camino, pero no, no, no. Carne para la picadora. Ahora sí se va bajando, pero por el otro lado. ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué? ¡Ya lo vi! Venga, que no es tan complicado. Ahora. Ahora. Y ahora hay que esperar a que salga algo aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Me tengo que tirar las baterías, macho. Pasará otra, ¿no? Sí, mirad cómo las recargan. Son pollo auténtico 100%. Uf, caí encima de milagro, macho. Yo pensé que me caía. Que me salía de ahí. ¿Estás asustado de la oscuridad? ¿Tienes miedico? Baterías hechas de pollo, 100%. Ecológicas. One light. But a day keeps the darkness away. Y hace que la oscuridad desaparezca. Que no lo leí antes en el anterior anuncio. Otra vez, like is life, renew daily, solo por 50 pavos, guay, así que ahí seguimos. ¿Tendré que seguirla? ¿Dónde estamos? ¡Vamos, corre! Que me quedo sin ella, ya verás. Bueno, pasan más. Pero no, no tengo yo... ¿Qué pasa? Vale, tenía miedo. No sé a qué me enfrento a veces. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Me puedo meter aquí? ¿O tengo que subir la palanca? Tengo que subir la palanca. Meca. Tengo que darme mucha maña, ¿eh? Ahora. Hijo de perra. ¿Tendré que conseguir algo por aquí? Posiblemente. No lo he cogido. Por eso ha sido tan fácil irme. Me pule, me pule, me pule. Necesito una batería o algo. ¿Cómo se dé la vuelta? Míralo. ¿Puedo pasar por aquí abajo? No, esto es para llevármelo. Vamos, empuja. Ah, que tengo que tirar. Empujando no me deja. Ya verás qué risas.
Corre, 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 corre. ¡No! ¡Oh, puta! Bueno, pues como no tengo más tiempo y además el vídeo es bastante largo, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, chicos, pero que espero que os haya gustado porque merece muchísimo la pena. Este juego me lo voy a pasar entero porque me está molando y yo creo que os puede gustar la experiencia. Está bien esta estética, esa forma de hacernos ver, todo ese aspecto visual. Me enamora, me encanta, de verdad, chicos. Así que nada, ya sabéis, dedito para arriba que Maloney se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita, todos los nuevos. También os podéis hacer miembros. Muchas gracias a todos los miembros que están apoyando al canal. De verdad, muchas gracias, chicos. Y nada más, chicos, que seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.